Hi hey guys, how you been doing, boys, girls? I hope that you are okay. In this video, we are going to learn how to make a paper doll. So, this is a project where you need to create a paper doll following the instructions. The project consists in that you will create a video where we can see yourselves creating a paper doll. Following the instructions that you will pronounce aloud. For that, I will help you pronouncing the sentences that you can see here on the screen. Uh, those sentences help you to follow the indications or instructions to create the paper, talk. ¿Qué tal, niños, niñas? Espero se encuentren bien. En este video vamos a aprender cómo hacer una paloma de papel. Esto será un proyecto, un proyecto que ustedes realizarán siguiendo instrucciones, las cuales se encuentran aquí en la pantalla, en donde ustedes grabarán un video, donde se observará que ustedes están creando una paloma de papel al mismo tiempo que están pronunciando los enunciados que están aquí en la pantalla. ¿Cómo harán para pronunciar los enunciados que están aquí en la pantalla correctamente? Bien, pues apoyándose con este video precisamente, en donde yo leeré los enunciados lenta y claramente, lo más lenta y claramente posible. And you will need to answer this paper word correctly, putting the numbers in the corresponding square y contestarán esta hoja o este trabajo o esta actividad correctamente colocando los números en donde correspondan no porque este sea el primero debería de ser el número uno verdad para eso vamos a aprender qué es lo que dice cada uno de los enunciados pay attention and try to pronounce at the same time that I'm pronouncing the sentences the number one says start with a square piece of paper Star with a square piece of paper. Y eso significa, comienza con un papel o con un pedazo de papel cuadrado. Y en el video que ustedes crearán, por ejemplo, pueden aparecer con una hoja de papel en mano. Number two, fold it in half to make a triangle. Fold it in half to make a triangle. That means in Spanish, doblalo a la mitad para crear un triángulo. Dobla la mitad para crear un triángulo y ustedes en el video que harán podrían estar doblando el papel creando el triángulo. Number 3. Fold the top of the triangle to the bottom. Number 3. Fold the top of the triangle to the bottom. Dobla la parte de arriba del triángulo hacia al fondo hacia la parte de abajo. Number 4. Open the triangle to make a diamond shape. Open the triangle to make a diamond shape. Abre el triángulo para hacer una figura de diamante. Abre el triángulo para hacer una figura de diamante. Number five. Fold the diamond from top to bottom. Fold the diamond from top to bottom. Dobla el diamante de la parte de arriba hacia abajo. Dobla el diamante de la parte de arriba hacia abajo. Number six. Take one of the points and fold it to make the big. Take one of the points and fold it to make the big. Toma uno de los puntos y doblalos para crear el pico. Toma uno de los puntos y los para crear el pico. Number 7. Fold the triangles to the top in order to make them look like wings. Fold the triangles to the top in order to make them look like wings. Dobla los triángulos de la parte de arriba de manera que crees o que se realice que parezcan unas alas. Dobla los triángulos de la parte de arriba de manera que se creen unas alas. And then you can see that you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 shapes, 7 drawings that you will need to, create, to write the number in each one of them. Donde ustedes tendrán que poner el número a cada uno de ellos. Obviamente, no porque este aparezca en primer lugar, debería de ser el número uno. Ya leí los enunciados tanto en inglés como en español para que ustedes puedan entender cuál imagen es la que le corresponde. Espero les sirva este video de apoyo para que ustedes realicen su proyecto. I hope to see you soon and have a nice day.